Soy Adelina Cobo de Nuestra Historia. El canal de la historia de Colombia. Historia de Colombia. Hoy hablaremos sobre el virrey Solís. Nació en Madrid en 1716. Fue nombrado virrey cuando tenía tan solo 37 años. Al desembarcar en Cartagena, venía precedido de un gran prestigio militar, pues ya había ganado el grado de general con tan solo 33 años. Fue el más joven de todos los virreyes y uno de los personajes peor tratados de nuestra historia. Se le ha destacado por una supuesta fama de Don Juan y mujeriego, ocultando al mejor administrador que fue y a un gran ser humano. A su llegada a Santa Fe, hoy Bogotá, le tocó enfrentarse a la Real Audiencia, que era el órgano judicial, y hacía de las suyas. Pues el buen virrey impuso su autoridad, exigiéndoles que sus actos fueran justos. Sorprendió a todos con sus permanentes desplazamientos por el territorio. Quería conocerlo todo de primera mano. Qué bueno que era tener un virrey joven, pues esas correrías eran muy riesgosas en estas tierras que aún eran inhóspitas y desconocidas. Pero veamos algunas de sus ejecuciones. En pleno siglo XVIII hizo la primera estadística. Definió los límites con Brasil resolviendo un antiguo conflicto. Mejoró la educación. Adelantó políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la gente. Construyó una incipiente infraestructura física para mejorar la producción y el comercio. Fue incansable construyendo caminos, puentes y sencillos acueductos. Abrió el virrey hospitales. Se ocupó de que las ciudades estuviesen bien abastecidas. Encontró el virreinato en una terrible crisis económica y a pesar de haber construido tantas obras, adivinen qué, dejó las arcas en superávit. Solís gobernó durante 7 años y 3 meses. Es más, se dice que nunca dejó un asunto pendiente para el día siguiente. Pero obviamente esto causó un gran disgusto entre quienes antes saqueaban las arcas, por lo que la Real Audiencia se encargó de que se le adelantara el peor, más largo y arduo de todos los juicios de residencia. Se le acusó de 22 cargos y atérrense, el juez fue nada menos que uno de sus más cercanos colaboradores. Al final fue declarado culpable ante la indignación de todos sus gobernados. Aunque posteriormente, en 1764, el Consejo de Indias lo exoneró de todos los cargos y además exaltaron las maravillas de su buen gobierno. Pero antes, en 1761, le habían permitido dejar el virreinato para entrar al convento de San Francisco, donde fue ordenado como sacerdote 8 años más tarde, en 1769. Murió de un fuerte resfriado en 1770, cuando tenía 54 años. Pero ahora veamos el porqué de su fama de Don Juan. ¿Cómo es posible que al mejor gobernante que tuvo la Nueva Granada solo lo conozcamos como a un vulgar mujeriego? ¿Y qué pasa si digo que sí? Dímelo y lo descubrirás. Todo comenzó con una calumnia escrita en 1875, 105 años después de muerto el virrey. Un escrito del muy fantasioso, aunque mal literato, José Manuel Marroquín. Pero de todas maneras, fue mejor literato que presidente encargado. Cuando ya nadie podía desmentirlo, escribió que vivían en tiempo del virrey Solís ciertas jóvenes de linaje poco claro y costumbres livianas, conocidas como las marichuelas. El virrey las conoció y trabó amistad con una de ellas, escandalizando durante algunos años a las gentes cristianas del lugar. Pero si algo se ha hecho viral desde mucho antes que existieran las redes sociales, es el chisme. Tal y como se describe en El Barbero de Sevilla,
cuyo link dejo en la descripción. La calumnia y el chisme arrasan en minutos con el mejor prestigio construido durante años. Y como si esto fuera poco, en la pacata Bogotá de entonces, otro fantasioso historiador, en un discurso ante la Academia de Historia, el 12 de octubre de 1919, puso la cereza en el pastel, bautizando a la supuesta Marichuela con el nombre de María Lugarda de Ospina. Pero la calumnia se convirtió en verdadera historia patria cuando se emitió una telenovela de 117 capítulos en la franja de mayor rating y cuando había una sola estación de televisión. La serie se llamó El Virrey Solís, en la que se destacó especialmente y con todo detalle su supuesta faceta de caballero seductor y pretendiente enamorado. Bueno, amigos, si te gustó esta anécdota, haz clic sobre la manito y también sobre la campanita para que recibas una notificación sobre cada nuevo video. Suscríbete al canal y déjanos un comentario. ¡Ah! Y compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima entretenida anécdota de nuestra historia.